Luego de las solicitudes por parte del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional retornaron a 57 uniformados de la Unipol para blindar la seguridad de la zona frente a los hechos de violencia que rodean esta región. Este grupo viene con una particularidad que trae todos sus medios de movilidad, pues vamos a tener más motocicletas, más vehículos aquí en la ciudad. Y lo más importante también es que trae un componente de policía judicial de investigación criminal, el cual va a ayudar a todas las actividades de diligencias de registro de allanamiento y obviamente todo en coordinación de nuestra Fiscalía General de la Nación aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, que es nuestra gran aliada aquí para todos los temas de resultados que hemos venido realizando aquí en esta ciudad. De acuerdo con lo manifestado por el coronel, en lo corrido de 2023 se han registrado 50 homicidios en Barranca Bermeja, una cifra que tiene preocupados a los habitantes del distrito y del Magdalena Medio.